Chicos, nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un vídeo del concurso internacional de betas celebrado hace unas semanas en Madrid. Y aunque me veáis que estoy aquí en mi setup de grabación, el vídeo lógicamente es de este evento. Lo que pasa es que yo no pude asistir. Poneros cómodos porque mandé a dos corresponsales especiales a hacer un reportaje maravilloso del evento, como es Antonio Acolupi y mi amigo también José Bernabéu. Y bueno, han hecho un trabajo espectacular, vais a verlo, entrevistando a Jero, el presidente, aficionados que se presentaron allí y que concursaron en este fantástico concurso. Y bueno, imágenes, como ya sabéis, de Antonio, bien grabadas, con todo detalle, de estos fantásticos betas que al final son los protagonistas. Así que, poneros cómodos, y vamos a disfrutar del evento internacional de betas celebrado hace unas semanas en Madrid. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que montáis aquí? Bueno, pues aquí este año pues el show pues no es muy, muy grande, pero claro, es el primer show post pandemia. Entonces, mucha gente desde la pandemia, mucha gente dejó la afición y demás, y teníamos que montar algo para que el mundo del beta volviera a coger su nombre y su fama y que la gente se viniera trayendo al mundo del beta, que es muy curioso, es un pez muy curioso. Entonces, bueno, pues decidimos entre la nueva directiva del SBC pues montar el segundo internacional. El primero fue en Aranjuez y bueno, pues bueno, hay 100 peces. Se dividen por dos categorías principalmente: New Breeder, que están a la izquierda, y Regular, que están a la derecha. Ajá. Los New Breeder son criadores nuevos y pueden participar en esa categoría durante 2 años. A partir de los 2 años ya pasan a categoría regular. Y los que, como yo, nunca participé en New Breeder, me tiré directamente a la piscina a regular, no podemos dar marcha atrás y participar al siguiente año en New Breeder. Te has tirado a regular y da concursas, como yo digo, con los niños grandes. Entonces, bueno, ahora mismo está Mijai, el juez que nos han mandado, enjuiciando, y lo que principalmente se miran son las formas del pez. En los peces de aletas largas, entre el morro, o sea, entre la boca y el radio central de la aleta caudal, si trazas un círculo, todas las aletas tienen que estar dentro de ese círculo para que se ajusten al estándar. Y en los de cola corta, lo mismo, pero al ser cola corta se forma una elipse. Pues en las aletas tienen que estar dentro de esa elipse. O sea, que hay dos grupos, aletas grandes y aletas cortas. Exacto. Y luego, aparte de esos grupos, luego están categorías, los tipos de aletas. Halmoon, Halmoon Placat, Placat, CTs, CTPKs. Y luego se diferencian también por colores. Colores sólidos, colores metálicos, con iridiscencia, sin iridiscencia, multicolores, bicolores. Bueno, pues un montón de gamas. Sí, hay un montón de gamas. Entonces el juez primero mira, los clasifica normalmente por colores, por tipo de colores y colas. Y una vez que los ha clasificado empieza a enjuiciar. Okay.
y cuando enjuicia formas y al mismo tiempo, como ya los ha puesto por colores, a ver si tiene algún defecto en el color, alguna escama que falte, lo que sea, para dictaminar pues quién gana en cada categoría. Y bueno, principalmente eso es lo que hace. Luego, al final de todo, entre todos los ganadores de las distintas categorías, se eligen dos machos y dos hembras. Se le da el premio al mejor, el mejor del show, y un reserva mejor del show, tanto en macho como en hembras, y en las dos categorías, tanto en New Breeder como en regular. Okay. Y ahora mismo está lo que está evaluando, ¿no? Sí, está enjuiciando por aquel lado, creo que ha terminado de... ¿Y quién es, por curiosidad? El juez es el rumano, es Mihai Gigisitu, uh-huh. Y bueno, hemos tenido ocasión de estar ayer y antes de ayer, no, ayer, sí, ayer y antes, con él, todo el día, y es buena gente, es buena gente. De Aquagreen, ¿vale? Que tiene una fabulosa tienda especializada de acuafilia aquí. Ah, sí, no la conocía, fíjate. Nos seguimos por Instagram, pero no la conocía, Joana. Y la regenta es mi amiga Ana. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Además, habla súper bien. Y bueno, oye, es una aficionada. Que hace muchos años. Correcto. Ya sabemos que chicas tampoco hay tantas. Vale, y esto hay que animarse más, que somos cada vez más chicas. Es verdad, es verdad. Sí, yo creo que es verdad. Una profesional, ¿vale? Y muy bien. Por allí detrás tenemos a Óscar, que no quiere salir. ¿Cuántos años, Óscar? Pues llevamos 21 ¿cuántos? Años en el sector ya. Fíjate. 21 años. 21 años en el sector y camino de 12 años en Arganda. En Arganda. En Arganda. Del Rey. Ya, madre mía, y parece que fue ayer. Cuando abrimos. ¿Estás en Arganda? Sí. Ah, sí, estamos aquí en Arganda. Aquí, por eso. Yo he dicho aquí. Justamente en línea recta hacia tu espalda. Fíjate. Un poquito hacia atrás. Pues tendré que venir, porque no la conocía que estés aquí. Tú fíjate, la bandera de cera que tienen de hace... Madre mía, qué bonita. Esta de los primeros. Esta de las primeras. 7, 18 años tiene. Sí, tranquilamente puedo tener la bandera de cera. Madre mía. Sí. Qué pasada. Y nada, son patrocinadores también del evento. Yo creo que son los primeros, los promotores, los primeros que ayudaron al evento. Somos los primeros que estamos aquí en este evento, o sea, de los primeros que empezamos a colaborar. Porque a mí ya me lo dijo Ricardo en su tiempo, fíjate, que me habló de esto. ¡Hola, Ricardo! Un saludo. ¿Vale? ¿Lo esperábamos ver? Yo creo que sí, ¿no? Luego se lo mandamos. Sí, luego se lo mandamos. Sí, en redes. Muy bien. Pues nada, que un placer de que estéis por aquí dando todo. Estupendo. Ya mira, lo sabéis. Aquagreen. Y comprar mucho cera. Ahí está. En Aquagreen, Avenida República Argentina número 4, Bloqueos, Arganda. Local 4. Estamos aquí. Ahí está, Arganda, como tiene que ser. Como tiene que ser. Héctor, en cuanto llegues tienes que venir, que sí. Me han dicho que tienen faltas. Sí, hay que pasar por la tienda. Tengo el expositor vacío prácticamente. Prometido, ¿eh? No miento. Yo un poco para que me contaras un poco la asociación, un poco cuando empezó y tal, y pasé de socio, porque verdad que yo por mi parte por lo menos lo desconocía. Sinceramente, lo primero que hicimos antes de ser asociación fue que nos hicimos chapter de IBC. IBC es una organización internacional del beta, que es la que nos ha mandado los jueces para enjuiciar todo esto, y es la que tiene el estándar porque nos regimos en el concurso. Okay. Y nos hicimos, entonces pedían tres socios, éramos Alesiño, que ganó, fue el primer español en participar en un concurso internacional y ganarlo, uh-huh. Salva, otro compañero, y yo, los tres fundamos el chapter, y luego con el tiempo pues me junté con otro grupo de amigos que se agregaron a todo el tema y hicimos el primer concurso nacional.
a nivel nacional, lo organizamos en plan amiguete, lo jugamos nosotros mismos y tal, y bueno, pues tuvo buena aceptación porque la gente pues dijo, coño, por fin una reunión de veteros, y hubo, se presentaron 150 urnas y se llenaron todas el primer año. Había ganas de quedar, y mucha gente vino de toda España, ese año vino de toda España. En ese año pasamos, tal, al siguiente el ayuntamiento nos dejó un local en el polideportivo de aquí, de La Poveda, y hicimos el segundo concurso, también se llenó entero, también funcionó, salió muy bien y demás. Y ya el tercero dijimos, vamos a hacerlo bajo IBC. Y es en este transcurso cuando nosotros nos decidimos dar el paso a convertirnos en asociación. Entonces nos juntamos ese mismo grupo de amigos, hicimos nuestra acta y demás, llevamos nuestros papeles, y desde febrero del 24 de febrero del 2017, si mal no recuerdo, estamos ya inscritos como asociación a nivel nacional sin ánimo de lucro. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, pues hicimos el internacional y demás. Y bueno, pues después de la pandemia, pues todo se paró, todo se quedó quieto, estaba pareciendo que estaba costando retomar todo esto. Y bueno, nos juntamos pues David, Nacho, Ángel, que está en Cataluña, el chico, Javi, que es juez internacional, y yo. Javi no ha podido venir porque está con estudios y demás. Y decidimos pues presentar la candidatura a la directiva, salimos elegidos y decidimos volver a retomar todo esto para ver si la afición retomaba. Problemas, antes de la pandemia éramos 80 socios, la cuota son 20 euros al año. Es lo que te iba a preguntar, le digo, por la cuota y para que nos hagamos socios todos. La cuota son 20 euros al año. Sí, es verdad que ahora al que se da de alta lo dividimos por trimestres y cada trimestre son 5 euros, por así decirlo. Si te das de alta en mayo, que es cuando pasamos la renovación, pues pagas los 20. Si te das de alta en agosto, pagas 15. Y así según se va descontando, exacto. Para luego renovar todos juntos en mayo. Los peces de la categoría New Breeder, que son de criadores que comienzan este año o el anterior. Solamente pueden estar en esta categoría dos años. O sea, que tenéis dividido los nuevos de los criadores. Tenemos a la gente de criadores nuevos, de la gente que quieren, como yo digo, participar con los niños grandes. Entonces, todo esto son los nuevos criadores. Hay peces bastante interesantes. Pues cuéntame, pues a mí, yo es que como soy criador de CTs y tuve mi línea de CT pecado, me costó tanto trabajo. Pregunta, ¿qué es un CT? Pues mira, un CT sería este, pero este es chiquitito. Vamos a ver si le quitamos esto para que se vean, a ver si se abre. Es chiquitito, está jovencito. Entonces, bueno, solamente hay tres CTs en la categoría New Breeder. No le da la gana abrirse, no se ve al otro y no le da la gana abrirse. ¿Y qué significa CT? CT es Crown Tail. Ah, ok. Que nosotros, pues es un cola de corona. Correcto. Entonces, son los peces que a mí más me gustan. Más me gustan para criar, son los que yo suelo criar normalmente. Pero sí es verdad que a un pez, a mí lo que me gusta de los peces son las formas. Un pez con buenas formas, da igual el color que tenga, siempre será un buen pez. Entonces, luego tenemos los Halmoon, de la categoría New Breeder. Son preciosos, ¿eh? Sí, 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 sí. Una verdadera pasada. Qué cola tiene este, madre. Son delicaditos la cola, hay que meterles en unas más grandes que los colas cortas, porque hay veces que si lo meten muy pequeño se dan la vuelta, se ven la cola y se la muerden. Ah, claro. Okay. Entonces hay que meterles en un espacio un poquitín más amplio que los cola corta. Entonces, bueno, me claro, parece... Todas estas letras que yo veo aquí en EB7... Son las divisiones, son las categorías. ¿Vale? Grupo A, A1, A2, están por allí puestos. Y en New Breeder están NB1, NB2, que son las letras que ves ahí puestos. ¿Y significa?
Nuevos criadores, machos cola de velo. Ah, vale. O sea, okay. Lo tienen en inglés el compañero Mijai. Vamos a venirnos para acá porque van a enjuiciar esa parte. Ah, de acuerdo. Y así que abran lo antes posible al público. Aquí ya tenemos los peces que son mejor de variedad. Vamos a verlos. Y la reserva mejor del sur con tanta pegatina. ¿Te soy campeón? No se le ve. Este es el subcampeón del concurso. Subcampeón, mira, chicos. Pues es bestial. A mí me encanta. Además, un super red, Half Moon, Finas, es casi perfecto. Todas las tres aletas parecen una. Y es muy buen pez. Es un pez que a mí me gusta mucho. Luego lo grabaré suelto. Además, es de un amigo austriaco. Qué bueno, que son peces venidos de todo el mundo, claro. Sí. Bueno, de Europa. Esto es el área 2. IBC reparte el mundo en áreas y Europa es el área 2. Sí, el área 2. Perdón, Antonio. Corriendo, como siempre. No, lo que pasa es que como van a enjuiciar lo mejor de variedad y demás de los New Breeders. Por aquí tenemos más. Otro campeón. Mejor de variedad. BOV, Beso Variety. Qué bonito este. Bueno, hay que reconocer que no hay CEO, ¿eh? Si es que es complicado decir que este es feo. No hay ninguno que sea, digas. Los feos, como nosotros decimos, se los comen los Oscar. Exactamente. Los Dumbos, que este Dumbo a mí me gusta mucho. A mí personalmente, no quiere decir que. Pero sí me gusta mucho ese Dumbo. Es increíble. Muy bonito. Y ahora, bueno, también habrán elegido ya la mejor hembra, la mejor hembra del show. Sí, porque además me contaba antes Alan, digo, ¿habrá menos hembras que machos? Digo, pues no lo sé, Alan, si hay menos hembras que machos. Pues sí, se suelen presentar menos hembras que machos. Claro, por el tema de los colores. No, y porque las hembras son menos atractivas que los machos. Entonces, mira, aquí tienes tres hembras CTs, que son muy buenas hembras. Claro, y por lo que he visto en los radios, tienen genética King porque intentan abrirse los radios para cruzarse. Claro. Esta es una. Esta no sé. Esa está escondida, seguramente detrás de la pegatina. Detrás de la pegatina. Ah, no, está aquí atrás. Ah, está ahí atrás. Y la otra también, está en la otra esquina. O sea, que es que claro, está como todo, no va a estar siempre colocando. Y aquí tienes la mejor hembra del concurso. A ver cuál es la mejor hembra. Esa, la amarilla. Esta la he hecho yo el ojo antes. La amarilla. Además, esa lo bueno que tienes es que la puedes filmar de lado, si quieres también. Porque por el lado no tienes ninguna. Es muy buena hembra. Parece un macho.
Sí, sí, tiene mucho carácter. Está. Tiene mucho carácter. Pero es que la otra de al lado también tiene mucho carácter. Hay más nivel de que yo me pensaba, ¿eh? Hay una joya, pero impresionante. Ahora que me he podido acercar, lo que pasa es que no entiendo bien la nomenclatura. Así que tenemos aquí a Ariel, que es el presidente de la asociación. No, el tesorero de la asociación Betacán. Más importante. Exacto, exacto. Tesorero, sí, el tesorero de la asociación. ¿Vale? Que además sabéis que nosotros, Sera, estamos introduciendo poco a poco la marca en las islas. Necesitamos apoyo, así que iremos con ellos también a hacer cositas. Sin problema, contad con nuestra asociación para lo que necesiten, sin problema. Olea. Y quisiera que me explicara un poco la nomenclatura de los premios, porque no sé las pegatinas en función a qué van. Sí, tampoco me entero, me la tengo un poco cero, pero... Sí, a ver, los peces van por categoría, primeramente, categoría Half Moon, que es más bien cola larga, vale. Placa tradicional, que es cola muy corta, y HMPK, que es cola un poquito, digamos que término medio. Con respecto a las pegatinas que has visto, pone 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es el lugar que has obtenido en el concurso. Vale. Por ejemplo, posición primero, el primero, el segundo primero, y el tercero. A ver, para ponerte un ejemplo, en Dragones, que eso es mi categoría en la que yo concurso, yo tengo un primer premio y tengo un tercer premio en machos. ¿Estos tres? Sí, y David, el tesorero del SBC, tiene un segundo premio. Vale. Y en el caso de las hembras pasa lo mismo. Vale. Yo tengo un primer y un tercer premio y David, tesorero del SBC, tiene un segundo premio. O sea, hemos quedado ahí. Vale. Y entonces, luego, claro, el primero es donde pone vos, ¿vale? Que es el primero, segundo y tercero. Sí, sí, sí. Entonces, no era tan complicado, ¿eh? Esto realmente es el Best in Show en su categoría. El Best in Show en su categoría. Después está el Best in Show en general. Este es el Best in Show y el que pone la R delante es la reserva del Best in Show. O sea, el segundo. Ahí el primer pez pone RBOS, es la reserva del Best in Show, es el pez que va después del mejor. Esta es una reserva del Best in Show. Vale. O sea, este es Best in Show, él es reserva de Best in Show en esa categoría, ¿no? Ese es el primero, fantástico. Sí. Entonces, va así más o menos. Vale, le ponemos las pegatinas para no perdernos y para que cada quien sepa en la categoría que premió y que sepa cómo es la cosa. Pero hay nivel, ¿eh? Hay cositas espectaculares. Claro. Y esto ya, los que habéis participado, os lleváis vuestros ejemplares, ¿no? Cada quien se lleva sus ejemplares a casa y a seguir trabajando, mejorando líneas, mejorando aletas, mejorando todo, colores, para el próximo año, para el show del próximo año o para cualquier show que se avecine en cualquier otro país del mundo, porque participamos en cualquier país del mundo, siempre representando. Primeramente, cuando competimos fuera, siempre representando a España y después representando cada uno a la asociación a la que pertenece. Sí, sí, vale. Sí. Antonio, y te voy a presentar a Ángel, que es el presidente de Sea Fighter Brothers, ¿vale? Que además están por Alicante, aunque eso no tiene nada que ver. Sí. Conoce también a nuestro amigo Nico. Y bueno, me gustaría que hablara un poco de cómo desarrollan ellos, de cómo, pues bueno, a fomentar un poco y ayudar a la gente. Exactamente, dinos algo. Bueno, pues en realidad somos un
un chapter más de los dos que hay en España. Vale. Nos apoyamos los unos a los otros porque lo que hacemos es trabajar por el hobby para que la afición tenga la mejor documentación posible. A mi modo de ver, está subiendo muchísimo, pero muchísimo. El nivel sí, y además los veteros cada vez son... Les gusta más la afición de concursar, porque antes la gente tenía su betita en casa, algunos tenían la afición de criar, pero muy pocos se ponían a concursar. A concursar. A concursar. Y cada vez notamos que hay más dedicación a ello. A no solo a la... Hago una apuesta y los críos, saco adelante las crías y... Ya la gente mira más el estándar, cómo ha de ser el pez, porque el pez lucha contra su propio estándar, no contra los demás peces. Se interesan muchísimo más por ellos. Ojito, ¿eh? Sí, claro, sí, claro, o sea, lucha contra su exactamente. Propio estándar, no contra los otros. El estándar dice cómo debe ser un pez. A mí me falta esto y tengo que cubrir esto donde yo tengo carencia. Exactamente. No compito con el otro. No compito con él. Los peces no compiten entre sí, compiten sobre compiten contra el estándar. Exactamente. Contra el estándar, correcto. Contra el pez ideal, digamos. Perfecto. Y pues poca cosa más que tengo que contaros. Que... Luego, el formato de concurso vuestro, al ser online, sí, digamos, sí, con la... es más fácil también, pues no te tienes que desplazar y llevar los peces. No todo el mundo puede venir desde La Coruña aquí a Madrid a traer sus peces. Correcto. Es otra dinámica, pero que también es muy interesante. Sí de hecho, nuestro formato de concurso, bueno, no es nuestro, es algo que... Bueno, sí, me refiero, sí. Pero es el que... Sí, sí, el que hemos estado usando, correcto, hasta ahora, porque correcto, entre otras cosas, con la pandemia no te dejaban viajar. Vale. Una forma de concursar era virtualmente. Virtual. Y correcto, digamos que es, pues eso, no estando presente. Este se le llama presencial porque vienes con tu pececito, lo presentas y es presencial porque estás aquí. Sí, pero que el otro exactamente da un juego a muchísima gente. Que, oye, llega a más gente, en el sentido de que está encarado a quien no puede viajar. No puede, no por trabajo, sí. Exactamente, tiene unos requisitos mucho más bondadosos, no hay perfecto, más, porque claro, yo por ejemplo soy de Alicante y a mí me cuesta una pasta venir hasta Madrid, tengo que pedir vacaciones, es un cúmulo de cosas que unas veces vienes y otras veces no vienes, y el virtual es simplemente estás en tu casita, te grabas tu pececito por la derecha, por la izquierda, plano genital, sí, los formatos que se requieren, exactamente lo que te requieren, y lo envías y un juez pues con ese vídeo de un minuto te lo evalúa. Pues genial, una modalidad más. Además, Ángel ayuda y apoya y asesora, por lo que está escuchando aquí, a muchos nuevos aficionados. Sí, eso sí, es muy es importante, al igual que hace Jero también con su asociación. Claro, si es que tiene, ¿vale?, que ser así, es la única. Y luego entre chapters lo mismo, que chapters estamos ahí los unos para los otros. Y aunque él no quiera hablar de sus peces, pero yo le diría, ha presentado 9 y ha puntuado con los 9. Entonces, vamos a dar una palabra, aprovechar. Animar a la gente. Pues, a ver, ya he presentado Dumbos. Dumbo Lavender, si tienes que se vean. ¿Qué pasa? Te ha quedado un segundo premio, fíjate. El segundo, un primero. Ah, también este es tuyo, un primero. Sí, están chulos, su simetría es bastante bonita, son... Sí. La toma es buenísima, qué bonito está. Tenemos 2, todavía nos quedan 7. Sus hembras también, lo mismo. Chiquitines, Espera. Y ya por último los cetes, que también son... Han quedado primero, segundo y tercero. No, te ha llevado todos los premios, ¿eh? Pleno, sí, sí, pleno, no, pleno. 9 de 9. Un espectáculo. Ah, sí. Un espectáculo. Felicidades, amigos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, José, vaya pedazo de presentación especial aquí, señor. Sí, nos vamos de aquí encantados. Encantado de conoceros. Grande. Muchísimas gracias. Un saludo.
Casi Ángel, le damos. Mira que tenemos aquí a Alan, Luis, mira que ha venido. Hola, Alan, soy suscriptor tuyo. Me he enterado del evento aquí en Arganda por ti, porque lo que tú has dicho en tu vídeo de directo no está promocionado. Vivo a 15 minutos y cuando he visto el vídeo digo, me voy para allá para verlo. Esto es así, esto es afición, me cacho la mano. Nos vemos, qué grande. Gracias. Bueno, chicos, mira, tenemos aquí a Lolo, que le he conocido. Buenas tardes. Y nada, mira, ha sido casualidad que me ha dicho, mira, yo pensaba que los peces eran de muchos países y me he dado cuenta, mira, he conocido a Lolo, que ha presentado con cinco betas. Tres hemos puntuado con tres. Y tres han puntuado con tres. Mira, hemos puntuado con esta hembrita aquí. Cuéntame un poquito. Hemos puntuado el tercer puesto con esta hembra. Fíjate qué preciosidad. Qué preciosidad. ¿Y esta qué variedad es? Multicolor. Multicolor. ¿Qué significa esto de aquí, no? ¿Esta significa esta sigla? Sí, esta es que es la mejor de su categoría. Ajá. Qué precioso, tío. Vale, después allí tenemos el primer premio. Máquina, figura, este. Este de adelante. Chicos, os voy a meter el zoom para que lo veáis. A ver si soy capaz. Ahí lo tenéis. Qué chulada. Estupendo. Y el otro tercer premio, este CT de aquí. ¿Este de ahí, no? Este de aquí, ah, el tercero, el tercer premio. Tercero, está ahí escondidillo, a ver si lo vemos. Disculpad los reflejos de los plásticos, pero es complicado. Mira, chulada. Y estas que son crías de uno que tenías antes. Estos, claro, son crías, claro, que los compañeros me han ido cediendo. Hemos hecho una selección de crías, hemos criado, hemos sacado, hemos aprendido sobre todo. Correcto. Hemos aprendido de gente con experiencia. Hombre, que se me va a claro. ¿Cuántos peces has traído, Lolo? Cinco. ¿Y de cinco cuántos premios nos hemos llevado? Tres. La primera vez que me presento a un concurso. La primera vez. Internacional. Brutal. O sea, que te das cuenta se va que no hay satisfecho. Que presentarse muchas veces, ¿no? Perfecto, se va satisfecho. Perfecto. Muchísimo. Bien, y sobre todo, hay que aprender a escuchar a los compañeros. Claro. Porque si nosotros empezamos un hobby desde cero, sí, hay gente que tiene más experiencia. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que aprender de uno, de otro, y usar lo que nosotros creamos mejor para nosotros. No coger el método de uno y vamos a hacerlo, no centrarnos en una cosa, en varias. El agua de Murcia es distinta, el agua de Madrid es distinta, el agua de Guadalajara es distinta. Es muy importante. Esa es una parte muy importante de estos eventos, que es lo que compartimos entre compañeros y la experiencia nos la vamos trasladando de unos a otros. Eso es clave. Es su experiencia. Clave. La experiencia hay que aprovecharla de la sí, gente. Sí, yo llevo criando betas un año. Fíjate. Con betas mucho tiempo, pero criando betas un año. Vale. Entonces, y he fallado muchas puestas también, o me han salido, he tenido que preguntar mil veces. A uno de los compañeros que tengo aquí lo he acribillado 20.000 veces a preguntas. A las 3 de la mañana, a la hora que sea. ¿Que sí, Adri? Adri, ¿que te pregunta a cualquier hora de la mañana? Sí. Bueno, vamos a sacar a Adri ya, que Adri, está aquí. Adri, a todos los compañeros del equipo. ¿Has presentado algo, Adri? Sí. Ah, pues sí. Anda, pues cuéntame. Venga, un poco también, cuéntame. Espera, que te pongo el micro. Ah, bueno, pásale. Que si no, no se te oye. Sí, soy un hijo puta. Sí. Ya estamos, Paco, estos dos. ¿A estos dos? Mira, segundo y tercer premio. Sí. Pues eso sería. ¿Y qué variedad son? Son PK tradicional. Y está. Sí. Ya me ha comentado Lolo que eres un máquina, porque me ha dicho que es un grupo tal, que estás tú. Que sí. Y que me pregunta mucho Lolo. Me pregunta mucho Lolo, ya me la ha comentado. Me lo pregunta mucho. Bueno, bien, es un placer. Yo en este mundo no lo conocía. Y la verdad que estuve viendo tantas cosas como yo, estamos disfrutando. Claro. Dime. Aquí tenemos a Azuri. Azuri. No ha presentado, pero es muy conocida. Ah, ¿sí? Vale, sí. El Lolo, me quejo tal. Hola. Yo soy... ¿Por qué? Porque no soy... Azuri. Yo soy Azuri. En Instagram me llamo azu_fishroom, que empecé subiendo peces, pero luego conocí a Ángel, que ya sabéis que ha ganado varios premios, y me regaló mi primera pareja de Dumbo. Y bueno, a partir de ahí, pues ha sido una locura. Y este año no he presentado, pero espero el que viene, que ya he hecho mi propia línea, pues poder presentar Dumbo. Dumbo rosa. Dumbo rosa, sí. Brutal. Estupendo, pues ya lo veremos el próximo año, porque el próximo año venimos, seguro.
Genial, pues nos veremos entonces el próximo año. Estupendo. Ah, y lo más importante, que venga, te puedes presentar, sea socio de cualquiera de los charters que hay en España o por tu cuenta. Ya está. Ah, bueno, o sea, no hace falta que sea. No hace falta que pertenezcas a un charter. Te puedes presentar sabiendo que no es el concurso. Correcto. Te presenta y listo. Se va pasando los micros, mira, nadie lo quiere, nadie quiere el micro, José. Buscamos a alguien más, ya no, ¿no? Pues yo creo que vamos a terminar. Vamos a terminar, que llevamos aquí ya, Antonio. Me cachi la mano. ¿Vale? A ver, aquí estamos, mira. Bueno, qué bien lo hemos pasado. De verdad que lo hemos pasado, Teta. Gracias por venir, por acompañarme. Ya me veía solito hoy por aquí, pero José no me deja, suelto. De verdad que lo hemos pasado muy bien. Hemos aprendido bastante. Muchísimo. Es importante esto, hemos aprendido. Nos hemos relacionado con otro grupo de aficionados muy importante y esta vez con el tema de los betas, ¿vale? Vamos a intentar intercomunicar más la Asociación de Betas de España con Portugal y aparte hemos hecho mucha amistad con la gente de las islas, de Canarias y Tenerife. Y por aquí también había un chico de Mallorca que intentaremos hacer algo. Así que nada. Yo me he sorprendido mucha gente de fuera, desde Madrid. La gente fuera de Madrid. Oye, y verdad que es otra parte de la acuariofilia muy, muy bonita. Además, el directo que habéis hecho con Alan ha hecho que gente de la zona que no sabía de esto ha venido, ¿vale? Llevo mi camiseta tochula de Ricardo de PSK, ¿vale? Guapísima, ¿vale? Yo ya me he apuntado, la de la aquí, del evento. Y nos haremos socios, ¿no? Ahí vamos socios, claro, ya que estamos haremos socios. Ya que estamos, vamos a apoyar. Ahí estamos. Hola, chicos, nos despedimos aquí ya en el vídeo. Un saludo a Alan, que está ahí, que está al otro lado. Y nada, hasta la próxima. Un abrazo. Chao.